¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro nuevo video. Mi nombre es Andrés Heraldo y en esta nueva ocasión te traigo una manera, un tutorial para que tú puedas aprender a activar el modo oscuro de WhatsApp Web. Muy bien, como ya te podrás imaginar, pues únicamente es para la página web con la cual utilizamos el WhatsApp. Este método funciona para Chrome y Firefox. Ok, voy a ser sincero, para Firefox todavía no estoy muy asegurado de que esté disponible esta extensión. Pero lo que sí sé es que esta extensión la puedes buscar a través de tu navegador, a través de la tienda de aplicaciones, y si la tienes disponible, ten por seguro de que ya vas a poder utilizar WhatsApp Web en modo oscuro. Muy bien, de igual forma, ahora vamos a estar trabajando únicamente con Google Chrome, por lo tanto, pues sigue todos los pasos para que puedas terminar el proceso de una manera correcta. Este tutorial viene acerca de que en los próximos meses ya vamos a tener lo que es el modo oscuro en nuestro WhatsApp móvil. Todavía no está confirmado para la versión WhatsApp Web en este caso. Sin embargo, ya para nuestro móvil está confirmado de que en los próximos meses se va a estar lanzando. Si no me equivoqué, por ahí leí que era en septiembre, octubre, más o menos. Pero bueno, de igual forma, estate atento al canal porque cualquier cosa que sea relacionado a ese tema, pues obviamente aquí lo estaremos subiendo. Regresando ya al tutorial, ahora sí que sí, pues vamos a hacer lo siguiente. Para poder tener el modo oscuro de nuestro WhatsApp, aquí les voy a poner una muestra de que yo tengo el modo, pues obviamente normal, que no tengo ningún tema aplicado. Aquí voy a iniciar el WhatsApp Web y ya podrán ver de que el tema, pues es el que todos tenemos. Lo que vamos a proceder a realizar es a cerrar esta ventanita de WhatsApp, la vamos a dejar por ahí. Y vamos a enfocarnos en dirigirnos al enlace de Stylish que podrán encontrar en la descripción de este video. El proceso es muy sencillo. Lo único que van a hacer es darle en agregar a Chrome. En este caso, como ya te mencioné al inicio, si quieres hacer el mismo método en tu navegador de Firefox o en otro navegador que tengas, pues busca la extensión a través de la tienda de aplicaciones o tienda de extensiones de tu navegador. En este caso, como ya mencioné otra vez, únicamente lo vamos a estar trabajando para Google Chrome. Bien, vamos a instalar esta extensión de por aquí. Es una extensión muy ligera, realmente en un segundo se te va a descargar. No importa el navegador, no importa el internet que tengas, pero es muy segurísimo de que en un minuto no se te va a descargar, sino que en un segundo sí se te va a descargar, ¿no? Y por ahí me confundí. Pero bueno, raza, ya lo único que vamos a hacer es darle aquí donde dice Next y vamos a tener algunas cosas, pues como recomendaciones para temas. Pero esta ventanita la vamos a cerrar para poder agilizar todo el proceso. Lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos a web.whatsapp.com. Aquí en la página de WhatsApp vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos acá de la parte superior derecha y buscar este nuevo icono de Stylish que se ha añadido ya que hemos instalado la aplicación correspondiente. Vamos a darle un clic por ahí y vamos a encontrarnos algunos estilos que se recomiendan. Créanme que la verdad a mí estos estilos, a mí estos temas no me gustan, este. Y la neta es que no te lo recomiendo porque a veces cuando los aplicas se modifican todos los aspectos de la página, es decir, que algunos elementos salen más grandes, por lo tanto, pues no está muy bien que digamos. Lo que vamos a hacer ahora es darle aquí donde dice encuentra más estilos para este sitio. En este proceso yo te voy a traer un tema que está muy bueno y que la verdad yo te recomiendo sobre todos otros temas que puedan estar siendo recomendados por la misma aplicación. El tema que yo te recomiendo es este de acá, es el primerito, se llama Dark WhatsApp Theme Vimeo. Ok, vamos a darle aquí. Aquí mismo nos va a llevar a la página para que podamos instalar el tema. Tenemos la posibilidad de donarle al desarrollador, así que tómalo muy en cuenta. Si eres una persona que normalmente suele agradecer, pues la neta es que sí te recomiendo que pues le mandes por ahí una donación. Pero bueno, en este caso vamos a darle únicamente donde dice Install Style. Es un proceso muy sencillo, de igual manera dura como 2 segundos, 1 segundo, ¿no? Depende. Y bien, ahora nos regresamos a nuestro WhatsApp y voilà, ya tenemos el tema aplicado. Muy bien, entonces ya lo tenemos de la parte superior derecha. En caso de que este tema no nos guste, pues lo podemos desactivar, lo podemos borrar. Y en este caso yo lo desactivo de una manera muy sencilla. No se me traba ni nada, no voy a andar batallando, tú tampoco vas a andar batallando. Y aquí lo podemos activar nuevamente. Ahora, ¿qué pasa si gustas tener otro tema?
Únicamente haces el mismo proceso, encuentra más estilos para este sitio, te va a redirigir aquí a la página donde están todos los temas para WhatsApp y puedes probar, ¿no? O sea, puedes elegir este tema también y le vas a dar aquí donde dice Install Style. Es un proceso muy sencillo, la neta que sí es muy sencillo. Entonces lo único que vas a hacer, como ya te mencioné, pues vas a proceder aquí a dirigirte al iconito de Stylish, estilos instalados, vas a desactivar en este caso el que ya tenías anteriormente. Y como también te informé de que algunos temas para WhatsApp estaban feos, es decir, que no se ajustaban los elementos correspondientes, pues muchísimos de estos temas sufren de eso. Por lo tanto, yo el que más recomiendo es este, el que se llama Dark WhatsApp Theme Vimeo, ¿ok? De igual manera, ese tema te lo voy a dejar a través de la descripción del video. Es un tema que constantemente se está actualizando. Como puedes ver, los elementos son relativos a los mismos de WhatsApp. Por último, detallito, pues que es que de acá de la parte inferior o la parte trasera de todo este elemento del chat, pues tenemos ahí como un fondo verdoso, ¿no? Entonces, eso lo podemos modificar si no me equivoco. Y bien, pues raza, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que también hayan encontrado el tema a su gusto, ¿no? Un tema que les parezca muy bien. Yo normalmente utilizo este método, pues para poder no tener tanto cansancio de vista. Y la verdad es que está mucho más cómodo. De igual manera, cuando salga la actualización de WhatsApp con modo oscuro para su Android, su iOS, pues aquí se va a estar subiendo al canal. Y en caso de que también lo tengamos para WhatsApp de computadora, pues la neta es que aquí se va a estar subiendo. Y raza, eso ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Andrés Heraldo. Espero que me regalen un like por ahí. De igual manera, coméntenme y suscríbanse al canal para ver más contenido como este. En este canal subimos a veces, no a veces, sino muy, muy seguido, pues contenido interesante y contenido que puede apoyarte a conocer nuevas cosas, cosas que otros vatos no te van a enseñar aquí en la plataforma. Así que raza, eso ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Andrés Heraldo. Hasta la próxima. Ahí nos vemos.